Esa era su idea de lo que quería hacer con tantos otros cuando fuese mayor. Yo no sé si pasarías el examen, ¿eh? Ahora mismo... Es duro. Ahora mismo no. ¿Sabes por qué? Por el tabaco. Ahora mismo las pruebas físicas... Yo tengo un amigo que está estudiando para bomberos y está preparando y es... Las pruebas físicas es de atletas. Y ahora mismo, hace unos añitos... Sí, además a mí me gustaba mucho el tema de bomberos, el tema físico, todo este tipo de... Y las hubiese pasado, porque me gustaba mucho el deporte, pero ahora mismo hago deporte, pero lo noto mucho con el tabaco. No podría. ¿Para policía sí? ¿Ya has hecho de policía? He hecho de policía, ya. Dos de los periódicos que cubrieron el accidente nos han mandado casi 300 fotos y en 6 de ellas sale el hospital de campaña. Están casi todas las fotos borrosas, pero hemos conseguido localizar a 4 de los donantes que salen en estas fotografías. ¡Mario! Dímelo. Vale, pues esto es... Ahora vas a vivir tu sueño infantil. Ya, pues... Te tiras por aquí. Lo veo súper alto, tío. No, hombre, pero si querías ser bombero, ahora es el momento de... Yo creo que desde ahí abajo no se ve tanto la altura que hay, porque desde aquí se ve... No, mucho. Pero esto es psicológico, ¿eh? Estas son las primeras, ¿qué te diría? 25 veces que te tires... Te dará un poco de respeto, luego ya lo harás como... Prefiero estar subido en el barco y tirarme a mar abierto, mira lo que te digo. No, hombre, pero felicidades porque vas a vivir un sueño hecho realidad. Es que se ve alto, ¿eh? Te noto contento. Estoy feliz. ¿Eh? Estoy feliz ahora mismo. Claro, hombre, tú sabes, no todo el mundo tiene el privilegio de poderse tirar. Además es que se mueve, tío. Además es que... Claro, sí, tiene que tener juego. Si no tiene juego... Tiene que tener vibración. ¡Claro! Bueno, óyeme, pues nada... ¿Pero me tiro agarrado a esto o me tiro a caída libre? Directamente a la colchoneta. No, yo que tú me agarraría un poco a la barra, ¿eh? ¿Estás preparado? No. Pero no podemos estar aquí toda la mañana. Venga, voy. Gracias, venga. Venga, voy, ¿eh? Tranquilo, piénsatelo. Un momento. Dímelo. Ahora es el momento de pensar las cosas, en cada movimiento. En mi madre. Exacto, en la gente a la que quieres. En mi madre. ¡Venga! ¡Voy! Va. ¡Voy, eh! ¡Va! Y si me cojo así va bien también, ¿no? Sí, antebrazo y te apretas porque metes otra pierna. ¡Ahí va, bombero! ¡Suéltate un poco! ¡Venga, suéltate un poco! ¡Qué bien! ¡Ahora subo! ¡Venga, otra vez! Pero esto no se ha acabado todavía. ¿Ves? Si tú hubieses sido bombero, te hubieses ahorrado todo. A ver, ya, vamos a dar una vuelta. Te hubieses ahorrado todo el rollo de los... De los autógrafos, ¿no? Que es un género, ¿eh? Esto de los autógrafos. Bueno, tú no sabes. A mí ayer y todos los días, pero ayer unas niñas que se acercaron... Una foto, digo... Claro que sí, pones la foto, llevaba las gafas y me dice, pero quítate las gafas. Quítate las gafas. ¿Y qué haces? ¿Tú qué harías? ¿Te las quitarías o no te las quitarías? Depende del momento. Depende de quién te quita la foto, ¿no? Pero se ha paseado todas. Pero sí, tengo bastante, la verdad que son anécdotas siempre, ¿no? Hay muchas de fotos o que sonrías, ¿no? Pues pero que sonríe como sonríes en la tele, ¿no? También, esto también. Aquí no sonríes ahora mismo, ¿no? Hombre, pero sonríe un poco más. ¿No? Sí, ahí. Luego está el que dice, perdona, yo sé que todo el mundo debe agobiarte, yo no te quiero molestar, pero si no te importa un poco, y dices, no, sáltate todo esto. Y hagámonos la foto. No, a mí me pasó, en Sevilla he estado rodando una peli y era figuración que no eran actores, sino era gente de los barrios de Sevilla, de las 3.000 viviendas, barrios además conflictivos, y al principio, los primeros días, no me quise hacer primero fotos con la figuración. Les dije que se esperaran, ¿no? Cuando acabáramos el rodaje, cuando acabáramos el día, nos hacíamos la foto. Y había una secuencia que nos desnudaban
al grupo de actores y nos hicieron desnudarnos en una plaza con 200, 300 personas de figuración, no actores, y les había dicho que esperaran a hacerme la foto. Nos desnudaban, nos ponían a andar a cuatro patas. ¿Pero esto para qué era? Para una peli. Se llama Grupo 7, una peli policíaca. Y nos ponían de rodillas, desnudos, nos escupían, nos tiraban cigarros que yo veía volar encendidos. Que era como si se hiciesen novatadas. Sí, no, nos hacían una redada. La gente de las barriadas, a los cuatro policías, a este grupo policial, los habíamos puteado al principio de la peli, nos pillan como casi al final y nos putean a todos. Y a mí, gente, cuando yo estaba de rodillas y estábamos rodando, me decían: ahora sí que notas una foto, ¿no? Ahora notas una foto, ¿no? Ahora... Y yo de rodillas, en plena acción, rodando, o sea... Y los figurantes diciéndome: ahora notas una foto, ¿no, Elipolla? Ahora te vas a hacer una foto. Yo miraba así para arriba y... Me cago en la mano. Pero sí, hay muchas anécdotas. Bueno, la gente, ¿no? Que cada uno, pues... Y luego está la frase, el precio de la fama. Precio de la fama. Esta te gusta, ¿eh? Me encanta. O sea, es el cuando el, te piden una foto y tal, dicen, no. Es el chico, es el pero no te quejes, que ese es el precio de la fama, es el precio, esto es así, a ver, no, haber cogido otro trabajo, haber cogido muerte, digo, no, si ya has cogido muerte, ya, sí. Pero sí, hay... Esta te cabrea especialmente, ¿eh? El precio de la fama. Porque dan por hecho que esa gentileza que tienes, pues dándole la foto, es que es un derecho que tienen. Claro, ellos te ven diariamente, ¿no? Tú lo sabes también, o sea, te pasará a ti también, o sea, nos lo acaban de decir hace 5 minutos. Sí. Es el precio de la fama, claro, la gente te ve en televisión todos los días en su casa, pues ellos tienen esa cosa de que te conocen y... Dices, bueno, pero el precio de la fama me lo paga el empresario, ¿no? Claro, pues dame, aunque sea 5 euritos, yo me hago la foto, 5 euritos y... No, pero bueno. ¿Y alguna vez te has cabreado con alguien? Sí. ¿Más tíos que tías? Más tíos que tías, sí. Porque es lógico. El vacileta fuerte. Sí, que te insultan, o lo que hablábamos, ¿no? Pasan muchas veces de... Te quiero, eres tal, o eres... Y le dices, oye, mira, perdón, es que ahora mismo no puedo hacer una foto. ¿Será gilipollas el tío? ¿Será borde? ¿Será...? Entonces ahí, pues bueno, pues a veces te sale esa neura, ¿no?, de contestar también. Hace 2 semanas, iba a entrar en el cine, llegaba tarde... Y un señor, un tío de 40 y pico, iba con su niña de 4 años, que ya me eras tú, que a mí, sí, la niña ni me reconoce, no era más por él que quería hacerse la foto. Y le dije, mira, perdóname, pero estoy a punto de entrar en el cine, perdóname. Me dice, viste, gilipollas, ni Messi, aprende de Messi. Digo, si yo cobrara lo que cobra Messi, me hacía, vamos, me moría en la calle a hacer fotos todos los días. Tenemos que salir en menos de un minuto. ¿Eh? Menos de un minuto. Nos damos un segundo. Mira, Manguera. Ponte. Solo la chupa yo, ¿eh? Ahora, casco a mi medida y es más difícil, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, yo lo siento mucho por ti. Pero es el precio de la fama, tío. Pero haz que salgamos los dos. Este momento te estás viendo, ¿eh? Sí. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Pa' Twitter, ¿eh? A ver si me suben los seguidores. Venga, señores, que se nos va la tarde. Venga. El bombero. Por favor. El bombero torero. Por favor, déjenos trabajar. Bueno. Insisto, suerte, ¿eh? Qué bien te lo estás pasando, ¿eh? Cuídalo, ¿eh? Bueno, ya nos veremos. Voy a tomar un carajillo. Nos vemos... Wow. A 3 metros sobre el cielo nos vemos. Vértigo nada, ¿no? Vértigo... ¡Qué suerte tienes! Sí. Realmente eran mucho más que 3 metros sobre el cielo. Venga, bájalo ya. Me lo he pasado. Bien, ¿no? Me lo he pasado. Había un momento ahí arriba. Fíjate. Está alto.
Ahora viene lo bueno. Solo es cuestión de subir y tirarte por esta cuerda. ¿Eh? Tienes que tirarte por esta cuerda y ya está. Y ya está. Ya está. Es el precio de la fama. No, eso siempre. Madre mía, chico. ¡Cuéntate! Ahí, ahí está. Felicidades. Veo que disfrutas. Ya voy bajando ya. ¡Hostia! Es el precio de la fama. Es eso siempre. Qué vacilón que eres. Ojo, ¿eh? Ay. Te queda ya muy poco, ¿eh? Ya estás. Bueno, ¿eh? Me cago. Qué valiente, tío. Conseguido, ¿eh? Ahora te toca a ti. Ahora voy yo.